Buenas, aquí un nuevo vídeo que va a tratar hoy sobre las columnas de unas columnas de luz que vemos en el cielo. Hay fotos, por ejemplo, aquí, que de noche la luna nos marca unas columnas. Y bueno, esto la ciencia oficial lo que nos dice es que está provocado por unos cristales de hielo en la atmósfera, muy frío, no sé qué, no sé cuánto, todo cuentos. Aquí lo que está pasando, vean la pizarra, la he dividido en dos. De aquí, esta línea punteada, es una vista frontal. Aquí es una vista de pájaro, pero bueno, de todo ya hablaremos luego. O sea, lo interesante es que vean de la línea punteada por arriba, aquí estamos, un hombrecillo, el horizonte, vemos la luna o el sol a veces, que nos marca una columna por debajo de él. Y la ciencia oficial lo que nos dice es esto, que esto está provocado por cristales muy fríos, de hielo, en la atmósfera, todo cuento chino, ya lo he dicho antes. Yo voy a dar mi versión sobre esto. Y esto no es así. Aquí lo que ocurre es que esto es un camino de agua. Es un camino de agua. O sea, el agua que tenemos aquí nos refleja como si fuera un espejo. La luna, la luz de la luna, refleja en el agua y nosotros podemos ver esto. Estamos hablando de muchas distancias. De muchas distancias. La cuestión es que entre el observador y la luna queda la columna de agua, que realmente eso es el reflejo del agua. Pasemos aquí, ahora de la línea punteada para abajo, desde un avión, por ejemplo, desde una vista de pájaro, vamos a ver esto mismo, es esto de aquí. Vemos aquí la luna, aquí el hombrecillo y la columna que se crea, la columna no es tal columna, es una cosa horizontal, es esto de aquí, que es lo que ve el hombrecillo. ¿Por qué ve eso? Porque entre la luna y el hombrecillo es agua, y el agua funciona de espejo. ¿Por qué no lo ve a veces? Porque hay tierras. O sea, aquí en este caso, en el caso de vista frontal, está viendo esto, pero a la vez se tiene que imaginar que a banda y banda hay tierras. Por eso ve esto. Pero estamos hablando de distancias a veces que nos marcan en esta línea. Estamos hablando de distancias muy grandes. Tal vez 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros. Pero un navegante, por ejemplo, que vea esto, sabe que yendo hacia la línea esta, ahí tiene un paso entre continentes. Aquí esto es un paso, porque esto lo provoca el agua y el agua funciona como un espejo. Sabe que con su barquito tira en esa dirección y aquí puede estar seguro que puede pasar. Que después la luna, al transcurso de la noche, se va moviendo y deja de ser esto. ¿Por qué? Porque lo impide un continente, una isla. Aquí, por ejemplo, si nos hace esto y tuviéramos que vemos una línea, pero la línea está entrecortada, aquí vamos a poner que hay una isla baja, una isla que no tenga mucha altura, una isla que no tenga mucha altura. Entonces, ¿qué veríamos en vista frontal? Pues tal vez veríamos que la columna esta se nos rompe. Esta columna se nos rompe. ¿Por qué se rompe? Ahora la vista de pájaro, vista de avión. ¿Por qué se rompe? Porque hay un obstáculo entre el observador y la luna. Esto es lo que ocurre. O sea, vista frontal, vista de pájaro. Esto es lo que hay. Pero de cristales a muy baja temperatura, cristales de hielo que está suspendido en la atmósfera. Yo creo que de eso no hay nada de nada. Esto simplemente
Esto simplemente es el agua que refleja sobre el agua. Pero claro, ya en el vídeo anterior dije que el horizonte, la gente ve esto. El hombrecillo se imagina el horizonte aquí. No, no, pero es que el horizonte está mucho más alto. Y cuando vemos esa columna, estamos viendo esta columna de aquí, estamos viendo una columna de agua, o sea, una zona de agua que nos refleja la luna, la luz de la luna nos la refleja entre el agua y lo que vemos nosotros, esta línea sobre el mar. Después, ¿por qué no lo hace más? Porque hay tierras aquí y tierras aquí. Bueno, este vídeo lo iba a titular como columnas de luz. Y bueno, esto se ve en muchas partes del mundo. Estamos hablando de grandes distancias, porque la Luna, aunque tiene su recorrido, tiene su hace un recorrido a través de la Tierra, a veces se dan estos casos. Pero no solamente se dan en los polos donde hace mucho frío, no, no, estos casos se dan en muchos sitios. Pero siempre que se encuentra la Luna baja y refleja el agua. Y nos marca esos caminos en el agua, como aquí, con esta vista de pájaro. ¿Por qué no lo hace más? Porque se encuentra obstáculos. Aquí, bueno, esto es lo mismo, esto aquí, cuando encuentra obstáculos, pues normal que no haga eso. ¿Por qué? Porque aquí no hay agua. Rompe el espejo, entre comillas, que no hace el reflejo del agua entre nosotros. Bueno, pues aquí expongo esto, espero que lo comprendan y hasta la próxima. Y gracias.